Hola a todos, aquí estamos en Puerto Banús y concretamente en Super Garage. Tenemos aquí nuestro SL500 Koenig en gestión de venta y se va a quedar en este concesionario para su comercialización. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve vídeo antes de dejarlo en sus instalaciones. Como veis, está perfecto, hardtop, las llantas BBS, kit extremo del customizador Koenig. Aquí estaría. Los laterales nos recuerdan al Ferrari Testarossa con estos salientes. Es un coche súper ancho, súper bajito. Hay que tener mucho cuidado, ya que este es un kit de fibra. Y si amortigua, si hay un bache y amortigua de manera bruta, es posible que la fibra se llegue a rajar. Hay que tener en cuenta que es un coche con 33 años, no era una fibra de mejor calidad. Y con el tiempo nada mejora, solo el vino. Así que la fibra está más sensible. Fijaos, por ejemplo, aquí estaría la tapa del depósito de gasolina y ya tiene un par de rajas. Pero bueno, no son para nada estructurales y se pueden reparar sin problema. Es un coche rematriculado, matrícula CLF, proviene de matrícula Málaga BK. Y bueno, aquí también cabe destacar el super alerón. Había una opción que era con o sin, este incluye todo. Había dos kits de ensanche, uno más estrechito y otro más gordo. El más gordo acompañaba unos neumáticos de 345, que por cierto, os los muestro, estarían aquí. 345, 35 y llanta de 15. Fijaos la condición, el estado de la rueda. Es que está nuevo, absolutamente nuevo. Seguimos grabando. Así como curiosidad, el coche venía sin hardtop y casualidad, encontramos un hardtop justo aquí al lado, el único que se vendía en Europa. Y entonces lo presentamos libre de óxidos, en perfecto estado. Y bueno, hace gracia que hace juego con las llantas. Como veis, es un coche larguísimo, bajísimo y anchísimo. Era un Fórmula 1 llevado a la calle. Pasamos a una vista trasera y por supuesto os animamos a ver la colección de Super Garage, porque tiene una flota increíble. Tienen coches propios, en gestión de venta, es como Café Racer Spirit, pero en coches y en lujo. Nosotros, como ya sabéis, nos dedicamos a la customización de motocicletas, aunque hemos sacado recientemente una categoría que se llama Spirit Cars. Y bueno, como primer coche y además emblemático, contamos con este Koenig SL500 año 86. Lo hemos limpiado un poquito, pero bueno, siempre se puede mejorar. Pintura original, aquí se ve que esto puede ser mismamente de una llave, un desperfecto. Koenig. Pero está en increíblemente buen estado. Las ruedas delanteras, 225, 50 y el mismo radio de 15. Y como veis, en igualmente estado de conservación. Que os comentaba de las rajas, de la fibra, que está delicada. Es un coche bajo, con un conductor y conducción alegre, hay riesgo de roce. Con dos, aumenta. Con tres, prácticamente en cualquier bache se roza la parte de abajo. Pasamos a la parte delantera. Tiene un morro, un capó súper voluminoso. Y a este le han añadido la toma de aire. Como veis también, un par de rajitas tiene. Todo esto es fibra. Es un modelo de faros americanos. Y para que sepáis, para que pudieran matricularlo en España, la regulación exigía poder ver desde esta posición el intermitente de ese lado, cosa que no se ve ya que se esconde justo en el lateral. Entonces le obligaron a instalar intermitentes en la parte inferior, de tal manera que se puedan ver tanto de un lado como del otro. Super logo Mercedes, como una mano de grande, y aquí otro en el capó, más discreto y pequeño. Los retrovisores característicos, súper bien integrados en la carrocería. La verdad que, sinceramente, desde la posición del conductor no se ve absolutamente nada. Y bueno, vamos a pasar a la parte interior.
coche está absolutamente impecable. Parece que en los asientos traseros no se ha sentado nunca nadie, están nuevos. Y los del conductor y acompañante, pues bueno, igualmente están muy bien. El del conductor, estos respaldos están algo más gastados por el roce, obviamente, igual que aquí. Pero bueno, que el coche es del año 86 y pocos hay tan buenos. Por ejemplo, esto lo abrimos. El customizador Koenig es alemán, de Múnich. Aquí tengo también, me he fijado, esto no es original, sino que se lo puso el propietario anterior. Un equipo de música Pioneer, esto se conectaría de tal manera, aquí justo, en la parte central. Pero ahora bueno, me centro en las especificaciones del coche. Esto tampoco es original. Esto la verdad que no sirve para nada. Salta luz al ritmo de la música. Un poco tontería y no es original. Los asientos, sin embargo, son un Recaro, regulables y están de lujo. Se inflan tanto de aquí, como de los laterales, según gustos y necesidades. Sigamos también la parte trasera. Cuatro plazas, la de en medio no sería útil. Altavoces instalados en la parte trasera, no serían originales. Y estos dos cuernos que le salen tras el respaldo, es para colgar alguna prenda, algún abrigo. Aquí tenemos una alarma que tenemos instalada, bueno, que está instalada con homologación TÜV. La capota, como os decía, la hemos encontrado casualidad y proviene de Logroño, Automóviles Lorini. Pero bueno, como veis, hace un juego estupendo. Hasta con el edificio, con el bloque del fondo. Aquí ha llegado un cliente con un Mercedes un poco discreto. La verdad que ha elegido un color llamativo. Pero bueno, seguimos grabando. Los famosos retrovisores deportivos característicos del modelo. Fijaos el kilometraje. Está absolutamente nuevo. 28.717 kilómetros. Hemos recorrido 296 y el indicador estaría por la mitad. Le tengo que dar la llave de contacto para mostrarlo. Esto sería el freno de mano, que se pulsa de esta manera, y para quitarlo habría que sacar esto para afuera. Comando de luces, coche automático. Bueno, es un automático, pero tiene opciones de conducción. Para conducción por ciudad habría que bajar la palanca hasta esta posición de abajo, jugar con la primera y segunda. También luego se sube a la tercera y si no, luego ya va hasta la B para autopista. En el neutral, reverse y posición. El volante de madera. La verdad que este coche tiene unos acabados muy muy buenos. Ahora está bloqueado. De la marca Victor Koenig, de la empresa. Voy a abrir el capó, que se acciona de esta manera. Como veis, ya se ha elevado por aquí. Y para accionarlo tengo que meter por aquí la mano y le doy para arriba. Por el logo Mercedes se acciona. Y bueno, ahí tenéis el pedazo motor V8 de 5.000 centímetros cúbicos. La verdad que conduces a 120, a apenas 2.000 revoluciones. Y bueno, la versión del modelo es un 107 de Mercedes. Aquí tenemos el radiador BER. Es posible que tenga turbo, no nos ha confirmado el propietario anterior. Y estas pegatinas son de KS Koenig Specials. Solo tiene las pegatinas aquí y en el exterior. Pasamos ya solo a la parte del maletero. A ver, con una mano que tal me arreglo. Lo malo es que estamos en una mini rampa y esto se aguantaría, pero ya no. Entonces, bueno, le enseño rápidamente. Tiene unos retrovisores aquí que el propietario anterior, pues lo mismo, los ponía, pero los originales son los que lleva puestos ahora. Y aquí el cortavientos. Por cierto, aquí también está la llave para las llantas.
Es decir, si aparcáis el coche una noche en la calle, pues bueno, sería un fastidio que os quitasen el logo central. Entonces viene con la herramienta adecuada para retirarlo. DBS Design. Esta llave es gigante, como supondréis. Voy a dejar aquí un segundo, que me guarden esto. Y ahora que me han pasado las llaves, pues le damos temperatura y giramos la llave, y ya veréis que al cuarto de vuelta arranca. Lo dejamos un segundo que entre en calor, aunque hemos venido en marcha hace un momento. Y no sé si he explicado antes, la cola de escape ahora estaría cambiada, ya que esta cola antes tenía una línea completa Remus, pero para ITV le hicieron cambiarla por esta. Fijaos aquí lo que pone DTM Exhaust Protection. Con estas colas de escape que tenía antes Remus, echaba incluso llamas. Así que era un escándalo y tuvo que cambiarla. Sin embargo, la línea completa, está el motor, por debajo es todo Remus, sigue siéndolo. Aquí el motor en funcionamiento, en marcha. Como veis, todo en su sitio, nada manoseado, todo en Mercedes original. Batería nueva, esto que hay aquí es un desconectador de batería. Vamos a bajar el capó. ¿Cómo quema el coche? Segundo, solo voy a pegar un par de acelerones, pero bueno, si grabas el coche completo, pues eso sería. Este es un coche especial y bueno, aquí queda el Super Garage. Así que nada, nos despedimos con esto. Un saludo.